una tardecita de invierno, salimos a caminar por Del Valle. Nos encontramos a Hilda Rosales de Farías, leyendo al sol. Bueno, me vas a ir a hablar sin querer. Bueno. Porque lo que menos, ¿no? Usted es nacida acá. Sí, yo sí. Soy del... No nacida porque en ese tiempo uno nací, no sé si en Bolívar me parece que nací, pero he pasado toda mi infancia acá. Mi padre vivía, empezó trabajando en la escuela agrícola, después fue, trabajó en una estancia, mucho tiempo en el campo cuando nosotros éramos pequeñas. Que fue en su tiempo muy, un hombre muy, muy conocido, Luis Ángel Firbol, que era boceador, ¿no? Mi padre trabajó de encargado en una estancia con él, hasta que él enfermó y falleció, yo teniendo apenas recién 10 años, ¿no? Siendo muy chica. Y después nosotros ya teníamos la casita acá con mi mamá, no esta, sino más allá, y ya nos radicamos acá, y acá fuimos creciendo, fuimos a la escuela. Yo aprendí una profesión de corte y confección, que era lo que más se aprendía en esa época, y viví de eso, de mi trabajo, mucho tiempo, trabajé muchísimo. ¿Acá en el pueblo? Acá, sí. Y bueno, me hice mi juventud acá, fui muy feliz, tuve muchas amigas, a mí se hacían bailes muy lindos, ¿no? Había dos clubs, donde se reunía muchísima gente. Después para los carnavales y eso se hacían como cursos que eran también muy interesantes, se reunía mucha gente. Después con eso, con el tiempo, de a poquito fue desapareciendo. Y hoy ya no, los clubes prácticamente no funcionan y los cursos ya tampoco se hacen, ¿no? Así que todo eso se ha ido con el tiempo terminando. Ahora es muy distinto todo. Pero la vida acá es tranquila, ¿no? ¿Y qué suele hacer todos los días? Y yo en este momento, como ya no puedo andar, ¿no? Porque yo tuve un accidente y bueno, hoy me veo con problemitas de cómo es no puedo andar, y así que estoy en una silla de ruedas, así que en el momento me entretengo leyendo, tengo mi tejido, cuando me canso de leer, tejo. Me reúno con mis amigas a veces a jugar a las cartas, a pasar el rato, y así vamos pasando el tiempo, ¿no? Adiós. Adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda? Bien. Bien, ¿y vos? Bien, acá aprendiendo de historias. Yo te veo, vos. ¿Sí? Sí. Por el canal. Sí, sí, yo le decía que yo también lo había visto, sí, en el canal. Sí, hay veces me olvido, se me pasa los, sí, lunes, hay veces se me pasa el lunes de verlo. ¿Cómo andás? Bien, como siempre, bien. Como siempre, ustedes, bueno. Ustedes me preguntan y yo les digo bien. Bien. Ustedes me dirán, ¿cómo bien? Si está aceptada. No, pero basta de que ande bien de salud. Yo te digo la pura verdad. Sí. Yo me siento bien. Claro. ¿No? Yo espiritualmente me siento bien. Claro. Aunque no pueda andar. Acepté lo que me tocó, porque la verdad que sí. Acepté, sí. No me puse nunca mal. No. ¿Por qué me tocó a mí? Bueno, porque me tocó a mí, puede tocar a cualquiera. Ya lo creo. ¿No? Así que bueno, la vida es así, tenés momentos lindos y momentos feos. Sí, más vale. Y siempre tenés que sacar de lo bueno lo mejor. Sí, más vale. Sí. Porque si te quedas en los feos, sonaste. Sí, ¿no? Sonaste. Hay que seguir adelante. Hay que salir adelante. Y hasta lo que le queda, tienes que seguir adelante. Vale. Bueno, ¿usted también es nacida y criada acá? Sí, soy nacida y criada acá en Del Valle. Es una familia de grandes raíces de acá. ¿Rey? ¿Ah, sí? Sí, Reineri el apellido. Sí. Tiene muy grandes raíces, muy grandes acá. Es prácticamente el pueblo por parte de... Y sí, media parte del Valle es de Reineri, así claro. Que medios lejanos, medios cercanos y así. Sí. Soy nacida, casada y todo acá en Del Valle. Y vivo acá. ¿Y le gusta el pueblo? Y sí, es el pueblo nuestro. Uno tiene las raíces acá. Y sí, más vale. Yo te digo que a mí, por ejemplo, mis nietas, las que están a 25, pedían por llevarme que vaya a 25. Claro. Pero yo tengo mis raíces acá. Y sí, más vale. Ellas tienen su vida allá, ya es claro. Distinto, ¿no? Y sí. Aunque ellas me atraen mucho porque ellas son mis compañeras, pero igual, yo mis raíces están acá. Sí, claro. Claro, más vale. No sé, y más en mis condiciones donde vive. Por eso, sí, más vale. Así más que, vale. Bueno, yo me encuentro cómodo. Yo igual. Somos todos acá conocidos, siempre, ¿no? Siempre te charlo con una, con otra, y cuando estoy acá, siempre con el que pasa, charlo, conversamos claro. Un rato. Sí, claro. Entonces se me pasa el rato. El rato, sí, se me pasa mucho más, ¿eh?
Bueno, yo les digo. Bueno. ¿Su nombre? Elda Raineri, Negra Gómez. Todos me conocen por Negra Gómez. Sí, porque si te preguntan Elda. No sabe quién soy. No sabe quién soy. Negra Gómez, en todo Negra Gómez. ¿Y usted cuando anda por acá suele venir a conversar con la señora? Cuando paso y la veo, sí. Por acá paso poco yo, cuando voy a misa nomás. Claro. Si no, vivo acá una cuadra y media. Pero la conozco de años. Sí, conocemos de años. Nos conocemos de años, sí, sí. Siempre charlamos algo. Sí, siempre sí. Estamos charlando. Bueno, un gustazo. Bueno, chao, Hilda. Hasta luego. Gracias. Y que en la época que trabajaba, ¿cómo era? ¿Hacía? ¿Trabajaba para los vecinos del pueblo? Claro, para toda la gente de acá del pueblo, en alrededor, y hacía, le hacía toda la ropa, porque en ese tiempo y se mandaba a hacer más la ropa, ¿no? Hoy está más, existe la confección, que se compra más lo hecho, en cambio en esa época no. Se trabajaba mucho por eso, que hacía tanto para chicos, señoras, novias y de todo. Le hacía, ¿no? Vestido de fiesta, de todo, trabajaba de todo. Yo empecé a trabajar casi a los 14 años y, bueno, me retiré, no sé, hará 10 años que dejé ya, cuando ya no pude andar, me retiré. Usted me decía que antes había más gente en Del Valle. Sí, había más gente. Por ejemplo, había una fuente de trabajo que era muy grande, que era Robeloqui, donde trabajaba mucha gente, porque ahí tenía ferias, ¿no? Donde reunía mucha gente, tenía los siglos, como es, donde trabajaba en cereales, entonces ahí había mucha gente también que trabajaba. Después esa firma, no sé por qué, pero se fue disolviendo, la gente ya que trabajaban ahí se desparramaron, otros fueron a trabajar a un lado, otro a otro, se fueron, y ya fue, ya esa parte ya quedó casi sin trabajo, así que era la fuente de trabajo acá hoy, grande que hay, bueno, la gente, bueno, que trabaja acá, la cooperativa. Después, donde la que da mucho trabajo también acá al pueblo es la escuela agrícola salesiana, ¿no? Que mucha gente trabaja ahí. Claro. Hay mucha gente que trabaja, entonces eso le da un poco de vida. Después ya todo lo demás se fue terminando, porque llegamos a tener banco también, que hoy no tenemos banco. Así que fueron cosas que se fueron perdiendo. Claro. Se perdió el que teníamos, el ferrocarril, que también ahora no sé si pasa, pero creo que no sé si pasa o no pasa. Y antes teníamos 3 trenes por el día y hoy no tenemos nada. Así que hay muchas cosas que se han ido perdiendo. Por eso que los pueblitos del interior se van cada vez, en vez de ir para adelante, van cada vez más para atrás. Porque la juventud que estudia, que se va a estudiar acá, no tiene por venir, se tienen que ir a otro lado. ¿No? Entonces la gente se va apocando un poquito. ¿Y usted decidió quedarse? Y yo decidí quedarse porque mi marido no era de acá, mi marido era de Entre Ríos. Pero él vino acá y ya le gustó acá y se quedó. O sea, se quiso quedar acá y nos quedamos acá. Y ya el hijo también trabaja acá y le gusta quedarse acá, así que bueno, ya me quedé. Y así que es muy lectora. Me gusta leer mucho, sí. ¿Y de qué lee? Leo muchas historias, leo novelas, me gusta leer historia, también leo mucho. Hoy está leyendo esto. Sí, me entretiene mucho porque yo me pongo, viajo a través de los libros, ¿no? Porque voy viajando a través de dónde están los personajes, entonces uno va recorriendo el mundo a través de ellos. Entonces uno se olvida un poco de todos los problemitas que tiene. Y es una manera de poder llevar la vida mejor. Sin estar pensando en los problemas que uno tiene, porque problemas tenemos todos, ¿no? Sí. El que dice que no tiene problemas, me parece que no dice la verdad. No. Porque todos tenemos problemas, sea por una cosa o por otra, siempre hay algún problemita. Entonces uno trata de dispersarlo un poquito y entretenerme en otras cositas. Y así pasó el día. Justo hoy tocó un día de sol lindo. Por eso salí, si no estoy adentro, al lado de la estufa, ¿no? Mirando televisión y así pasó el rato. Pero hoy, como estaba lindo, digo, voy a aprovechar el sol, aprovechar bien el día del calorcito y eso, ¿no? Bueno, muchas gracias, bueno, por esta charlita que tuvimos. Bueno, siga leyendo, tranquila. Bueno, y usted sigue trabajando. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿eh? No tiene por qué. Será hasta luego. Hasta luego.